¿Eres el reportero? Harold Colley, del Tatler. Cubro la pequeña red de corrupción de Derazio. No creo que sea bueno para la salud dar nombres de la organización de Marcano. Es que no lo sabes. Hasta el humo de los cigarrillos te mata. Así que esto es lo que sé. Hay funcionarios de la ciudad que aceptan sobornos, chantaje, material jugoso. En el centro de todo está un tipo llamado Frankie Bernard. El problema es que no sé dónde opera. A lo mejor me cuesta encontrarlo. Ah, pero el caso es que he oído que el señor Bernard recurre a puntos de intercambio, sitios donde su gente deja los sobornos para que los funcionarios los recojan. Y sé cuáles son. Además, creo que Frankie tiene guardado material para chantaje con información sobre todos sus tratos sucios. Intentaré que uno de esos mensajeros revele dónde se esconde ese hombre misterioso y sus secretitos de chantajista. La gente que trabaja para Bernard es igual de discreta que él. Tendrás que buscar alguna forma de hacer que hablen. El señor Bernard ha oído lo de su hijo, comisario. Este mes hay un pequeño extra. ¿Qué se ocurre, hijo de puta? ¡Revienta al hijo de puta! ¿Lo veis? ¡Estoy acorralado! ¡El chaval sabe disparar! ¡No me deja moverme! Tipo. ¡Echaré de comer a los cerdos! ¡Otro hombre! ¡Hijo de puta! ¡A cubierto! ¡Lo veo! ¡Maldita sea! ¡Cómo duele! más que a ti. ¿Ah? ¿Quién era ese? Esa es para mí. Ahora que me estás prestando a ti. Joder, estoy atrapado. Piensa bien lo que vas a hacer. Digamos. ¿Alguien pasó? Tiene que venir la policía. Sí, necesitamos a la policía. ¡Y rápido! Todas las unidades de la zona, homicidio en el centro. Respondan. tablado. Todos los críos van allí para jugar. ¡Aparta! ¡Cuidado! Pero no tenés que usar una mano. Está mal de la cabeza. Dime, ¿qué clase de mujer adulta? Docenas, literalmente, mirándote fijamente cuando entras en su... ¡La moza! Sí, si hace buen tiempo este fin de semana voy a pintar el... Vale. Seguro que es más fácil acabar con Barbieri que con sus asquerosos anuncios radiofónicos. Su comportamiento es un poco sospechoso. Ah. Si era un prostíbulo, ve. Yo no necesito estar con una extraña. Está bien. Seguro que es fácil acabar con Barbieri y con sus asquerosos anuncios radiofónicos. Dios, déjalo ya. ¿Ah? Solo creo que deberían encerrarnos. Si quieren manifestarse contra la guerra, déjalos. Los japos bombardearon Pearl Harbor. Los comunistas quieren conquistarte. ¿Así que te vas a alistar? Pareces muy seguro. Así que mañana te llevo a la oficina de reclutamiento. ¡Lo vemos! Chicos, para que vengan. ¡He visto algo! ¡Chicos! ¡Camareros! ¡Dame cargo de ese cabrón! ¡Hijo! ¡Oye! ¡En mi punto! ¡Tengo al chaval justo! ¡Nos está matando a todos! ¡Tengo al hijo de puta! ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Venid aquí! ¡No puedo! ¡Me ha alcanzado! ¿Os habéis olvidado de mí, gilipollas? ¡Estoy aquí! ¡Están cayendo como moscas! ¡Ahí! ¡Disparadle, por el amor de Dios! ¡Lo veo! ¡Échame una mano! ¡Trabajando con nosotros! No eres tan astuto, gilipollas. ¡Disparo! ¡Voy a disparar! ¡Aquí! ¡Ya llego! ¡Todo el equipo! ¡Échame! ¡Gilipollas, que muy pronto! ¡Ahí está! Los políticos... En los baños le echaste al pobre Frankie agua hirviendo. Perdona, no tiene gracia. Por tu culpa, a Tony Derazio le está costando controlar a los políticos de la ciudad. Así que le ha ordenado a Frankie que tenga vigilado el Imperial. Es una situación en plan, al tercer fallo mueres. ¿Qué vas a hacer con el viejo Frankie? Eso depende de él. Podría ir contigo. Tengo la cámara en el coche y... podría acompañarte. Si quieres conseguir más basura para tu panfleto, hazlo por tu cuenta. No pienso arrastrar tu culo de difamador por toda la ciudad. Vale, lo pillo. Nos vemos. Estoy en el centro, a punto de necesitar reabastecerme. Ahora voy para allí. ¿Quieres algo de aquí? A ver qué tienes. Estamos en paz, supongo. Llámame si me necesitas. El olor se te pega al pelo, a la ropa. Ajá. Podría haber llevado el uniforme mejor que nadie. Que se te meta en la puta cabeza. Pero no... ¿Ah? Joder. Ya tengo suficientes preocupaciones. Tenemos un... ¡Que ha llegado la hora, hijo de puta! Que una de ellas puedo dejar huérfana a mi hijita. ¡Atácalo por el otro lado! ¡Cubierto! ¡Que alguien llame a la policía! ¡Maldito! Los más lentos mueren antes. ¿Ah? El chico tiene un arma. Joder, se ha alargado. Los disparos vienen de arriba. Compañeros, tenemos un... ¡Sitúate al otro lado! ¡Este es el último día de tu miserable vida! ¡Yo voy primero! Tengo calado, colega. ¿Qué coño? ¡A por él! ¡Este es el último día de tu miserable vida! ¡Una maldita! ¡Hay que cubrirse! ¡Disparadle, por el amor de Dios! ¡El equipo! ¡Atácalo desde el otro lado! ¿Estoy tirando de mí, gilipollas? ¡Ahí está! ¡Para! ¡Tiene acorralado! ¿Es una granada? ¡Tengo que recargar! Seguidme. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? ¡Ah! Envía a quien puedas al centro. Hay que asegurarlo mientras se pueda. Mis hombres pueden hacerse con este distrito con los ojos cerrados. Eso no es problema. El problema lo tendremos si intentas quitárnoslo en la próxima reunión. La investigación fue mal desde el principio. Los lugareños trataron de mantenernos al margen y no fue lo peor. Alguien logró colarse en nuestras oficinas y no solo nos robó los archivos, sino también casi todo el equipo de vigilancia. Trae a quien quieras. Por lo que a mí respecta, cuantos más mejor. Bien sabe Dios que nunca hemos aliados. ¿Cómo va, señor? Solo quería decir que mi madre estaría muy orgullosa de mí y de lo que hacemos aquí. Y eso se lo debo a usted, señor Clay. Si quieres atrapar a Tony D... ¿Cómo llegó hasta Tony Derazio? Tenía micros y escuchas puestas por todas partes. Cuando ese tarado salió del Royal para ver a uno de sus hombres, lo escuchaba. Tony, no sabía que ibas a venir. Estoy empaquetando tu último envío. ¿Cuánto tiempo llevas con este negocio, Joe? No sé. 5 o 6 años. 5 años, 3 meses y 18 días. Está caducado. Mira, sé que he estado flojo, pero no es culpa mía. Siempre he valorado que se mantenga el orden. Si dejas que la putrefacción se asiente, acabará extendiéndose y destruyendo todo lo que has construido. La única solución es aislarla y erradicarla antes. ¿Lo entiendes, Joe? Dios, Tony, tienes que escucharme. Hay un pirado ahí fuera pegando tiros sin parar. ¿Sabes a cuántos de los míos ha matado? Sí. Eres Dominic, ¿verdad? Llevarás el coche blindado y supervisarás personalmente el cobro de todo nuestro dinero. ¿Te queda claro? Sí, señor Derazio. Cuando tengas todo lo que nos deben, entrégamelo directamente en el hotel. El código del ascensor es 0451. Entonces Lincoln tenía 2 opciones. Usar el código del ascensor y cruzar el vestíbulo, lo que supondría una ensalada de tiros, o robar el coche de Dominic y con sigilo entrar por el aparcamiento del hotel. Cuando estés en el hotel, coge un par de jaboncitos. En mi motel no quieren darme más.